Familia Benetton, cuando uno está ante un estreno de una peli tan especial, ¿hay nervios, responsabilidad, ganas de verla, de pasarlo bien? Verla ya la he visto, pero... Pero sí, para verla con el resto de compañeros que no la han visto todavía y también que hay mucho público juvenil. Entonces, claro, la película va destinada para un público joven, entonces vamos a ver las reacciones, vamos a testear, que eso está bien. Oye, qué manera tan bonita de testear, qué pedazo de química tenéis Leo y Tutu y Leo, ¿no? ¿Has visto la peli? Sí. Ah, bueno, entonces, pues sí, de lo que se habla. Bueno, nosotros nos hemos divertido mucho en el rodaje. Al final, cuando te diviertes haciendo comedia, luego la transmites también, ¿no? Entonces, entre eso y que es fácil, que Leo te lo pone fácil, yo creo que, pues eso, que al final es una pareja curiosa en esta singular comedia. Oye, yo cuando veía algunas escenas digo, ¿cuántas veces habrán tenido que parar el rodaje de echarse a reír porque no pueden más? Alguna que otra, porque ya te digo, yo que soy un zascandil y Leo que es un zascandil al cuadrado, pues hemos tenido que, Paquín ha tenido que parar más de una vez, ¿no? Hay buenas tomas falsas. Oye, también es un año muy especial para la música, ¿vas a seguir en el 2024 haciendo buenas y grandes canciones? Bueno, sí, ahora estamos con la gira de mi último disco, Espasticidad, con los conciertos. Y nada, y sacándonos nueva música con artistas como A93, con La Excepción, con mi sello, Pan Bendito Records, sacando a artistas que lo están pegando ahora, ¿no? Y que son buenas promesas. No hay que parar de hacer cosas, es como nos sentimos vivos. Pues que viva la música y que viva la familia Benetton. Gracias, Lanky. A ti, tío. Muchas gracias.